Muy bien, seguimos aquí en el diario. Vamos a hablar de la educación pública y puntualmente del mundo universitario, las universidades públicas que están en alerta a partir de lo que ha sido un comunicado vinculado obviamente a la situación crítica que atraviesan las universidades. Ustedes lo tienen allí en pantalla. Rectores, rectoras reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional que advierten sobre la difícil situación por la que atraviesa todo el sistema universitario público nacional. Nosotros estamos aquí en nuestros estudios con la presencia de Ricardo Manetti. Él es decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, ¿no? Para poder hablar de la situación que estamos atravesando en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, pero en el ámbito, como bien señalan, justamente esta declaración de los rectores a través del Consejo Interuniversitario Nacional, la situación crítica que están atravesando las universidades nacionales, ¿no? Sí, bueno, a ver, Ricardo, por supuesto, tiene un larguísimo currículum, es profesor de diversas áreas, es director de carreras, es además el rector de la universidad. Decano. Y me comentaba fuera del aire la situación que afecta primero a las universidades públicas, pero después a todo el mundo universitario. Sí, hay una situación muy concreta, y en el caso concreto de la Universidad de Buenos Aires, hace dos días atrás se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, justamente señalando la preocupación frente a lo que es el comienzo de las clases. Estamos atravesando una situación presupuestaria muy preocupante. Tenemos un presupuesto que fue votado, es decir, el presupuesto del año 2023, que fue votado en realidad en octubre del 2022, con lo cual pensar, por ejemplo, en uno de los rubros, que es gasto de funcionamiento, se hace imposible en algo que fue planificado en el mes de octubre del 2022 para pensar en el 2024, y donde hasta ahora no hay ninguna manifestación de que se modifique ese presupuesto. Con lo cual, lo que nos encontramos en el caso de mi propia facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad de Buenos Aires y el resto de las universidades nacionales, es que creemos que podamos seguir funcionando más allá de un par de meses, porque la realidad es muy concreta. El gasto de funcionamiento es lo que te permite que se puedan, por ejemplo, situaciones muy básicas, tener papel higiénico en los baños o poder tener lavandina para limpiar los espacios o que se te rompa un ascensor. Es decir, todo lo que son bienes de consumo, bienes de uso, bienes de servicio. Digo, eso es lo que hace el funcionamiento de una institución. Ni hablar también, que es una de las situaciones que están planteando los gremios, todo lo que hace a las paritarias docentes y no docentes, que también es una situación muy preocupante. Pero nosotros, como autoridades, en este caso en específico en el mío, como decano de la Facultad de Filosofía y Letras, y tengo que pensar que tenemos cinco sedes. Tenemos la sede donde se dictan la mayoría de las clases, que es en la calle Puan, con el anexo de la calle Bonifacio, otro edificio nuevo, con 9 pisos, aulas, institutos de investigación. Tenemos 23 institutos de investigación, tanto en la sede de Bonifacio como en la sede de 25 de Mayo y Perón. Tenemos un centro cultural, el Centro Cultural Pacurondo. Tenemos dos museos, el Museo Etnográfico, que está ubicado en la calle Moreno, en pleno paseo histórico de la ciudad, pero además también tenemos un centro de innovación y desarrollo en Barracas, y hasta tenemos el sitio arqueológico de Tilcara. Imagínate, con un presupuesto de 123 millones de pesos para poner en funcionamiento todos esos espacios a lo largo de un año. Es imposible. Si eso no nos alcanzó el año pasado, ni que hablar para este año. A ver, tomando esto que estás mencionando, uno podría pensar, el gobierno ha puesto en marcha el funcionamiento del Estado y de las diversas áreas, caso de la Universidad de Buenos Aires con presupuesto propio, con las cifras del presupuesto del 2023. ¿Hay alguna instancia abierta para conversar justamente si la universidad va a necesitar más recursos, que lógicamente los va a necesitar? Digo, acá hay una situación muy concreta. En este caso, lo que se le encomendó, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, en esta declaración que sacamos justamente hace dos días en el Consejo Superior, donde fue por unanimidad por parte de todos los consejeros, consejeras, decanos y decanas, fue encomendar al rector para que lleve adelante los diálogos que sean necesarios para conseguir un presupuesto de funcionamiento, ¿no? Y además también para pensar en lo que son las políticas de investigación que tienen las facultades, las políticas de extensión, todo el trabajo territorial, el desarrollo de proyectos, todo lo que es también el mantenimiento de la infraestructura. No solamente estoy hablando de edilicio, sino la infraestructura tecnológica. Nos encontramos también en un año que va a ser muy preocupante frente a lo que va a ser el costo para que los estudiantes puedan viajar. Con lo cual, toda la construcción también de
determinados usos de aulas híbridas también requieren determinadas inversiones en términos presupuestarios. Sí. Hay una realidad que es importantísima tener en cuenta. Y también cómo poder acompañar los gabinetes. Por ejemplo, los gabinetes que acompañan a los estudiantes frente a situaciones de malestar, de incomodidad, que están atravesando. Hay mucha angustia social. Entonces también eso tiene que ver con una responsabilidad que llevan adelante los diferentes gabinetes y las diferentes instancias que construyó la universidad para trabajar con las y los estudiantes. Yo no quiero arriesgar una pregunta que lógicamente tiene que tener su desarrollo, pero estoy pensando, las clases no van a arrancar en la Argentina a partir del anuncio de Cetera hace apenas algunas horas nada más, por lo menos el día lunes. ¿Puede pasar algo parecido en el mundo universitario? Mira, nosotros estamos comenzando las clases en la segunda quincena de marzo. En este momento se están tomando los exámenes que corresponden al periodo de febrero-marzo y también comenzaron las clases de los seminarios y cursos de verano. Y además, lo que estamos viendo es que hay por parte de toda la comunidad, y cuando hablo de la comunidad no solamente me refiero a los profesores, profesoras, sino también los trabajadores y trabajadoras no docentes, y fundamentalmente las y los estudiantes, hay una situación de preocupación enorme, porque no sabemos cómo vamos a comenzar. Nuestro deseo es poder comenzar, en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, las clases comienzan el 18 de marzo, poder comenzar con el dictado de las clases, pero para eso se tienen que dar determinadas condiciones. Si no, veremos sobre la marcha cómo avanzamos, cómo seguimos trabajando y cuáles son las medidas que debemos tomar para que realmente se respete lo que es la educación superior. Digo, ya lo hemos vivido en otro momento, hemos salido, nos hemos movilizado y hemos defendido y hemos conseguido aquello que nos corresponde. Es muy terrible salir a plantear a quienes representan y son las figuras representativas del Estado, empezando por el presidente, explicar lo que es la educación superior, la importancia que tiene. Pelear por un presupuesto que sería aquel que tiene la responsabilidad de llevar adelante un Estado debería colocar en un primer lugar. Es aquello que le da también valor, identidad, presencia. La ubica en un plano internacional porque nuestros egresados y egresadas ocupan realmente un lugar de importancia, no solamente en nuestro territorio, sino son referentes a nivel internacional. Y estos se forman en nuestras universidades nacionales y públicas. Tengámoslos en claro. Son nuestras universidades nacionales y públicas de donde salieron los principales referentes en todas las disciplinas, ¿no? Ricardo, una pregunta con un contrafáctico que el gobierno lo utiliza para decir que potencialmente iba a haber hiperinflación en la Argentina, no lo podemos saber, pero lo que yo te quiero preguntar es si el gobierno no decidiese inyectar fondos sobre lo que es el presupuesto 2023, que es con el cual ustedes van a tener que funcionar. Eso en términos reales, ¿tenés idea qué tipo de ajuste implicaría en el mundo universitario? Hay una realidad concreta. Sí. No vamos a poder funcionar más allá del mes de abril y mayo. Seguramente vamos a poder comenzar las clases y además en el medio de estar debatiendo y discutiendo todo lo que tiene que ver con la situación salarial y también peleando por el aumento de los gastos de funcionamiento, y va a indicar un hecho concreto. Después de, no sé, 30 días, dudo que podamos seguir funcionando. Es decir, hay una situación que tiene que ver, pensemos, estoy señalando, un presupuesto que se votó en octubre del 2022 para el 2023. Pensemos la distancia en todo lo que tiene que ver en tema inflación. Sí, la inflación acumulada. Es imposible. Cuando uno pensaba en cuáles eran los gastos que tenía en el 2023 y todo lo que había sido una planificación, es imposible tener en cuenta esos valores para salir con una licitación en lo que tiene que ver con equipamiento. Se te rompe un ascensor, se te rompe un aire acondicionado, te quedás, como dije, con situaciones básicas. No tener los insumos básicos. ¿Cómo salís a comprar la cantidad de litros de lavandina o detergente para poder limpiar? ¿Cómo trabaja servicios generales? ¿Cómo trabaja mantenimiento? Claro, acá no hablamos solamente de la parte curricular, sino también directamente de la parte edilicia, por ejemplo. Edilicia, el funcionamiento, que los baños estén en condiciones. Es decir, nosotros tenemos una comunidad enorme en nuestras universidades. En la Facultad de Filosofía y Letras tenemos casi 10.000 estudiantes que utilizan esos espacios. ¿Ah? Espacios que además hemos llevado en los últimos años una de las decisiones que hemos tomado, porque además tiene que ver también con las modificaciones que se dieron a nivel social, son las políticas de cuidado. Entonces, ¿dónde quedan esas políticas de cuidado? Por eso señalaba también lo que eran los dispositivos de cuidados también del estudiantado. Pero eso va acompañado del mínimo servicio que puede tener para poder estar en un espacio cuidado, limpio,
con refrigeración o con calefacción. Digo, que también lo tenga el estudiante y lo tengan los trabajadores y las trabajadoras que forman parte de la comunidad universitaria. Estamos planteando situaciones básicas, básicas. Esto es, estamos cuando hablamos de gasto de funcionamiento. A eso se suma todo lo que ya se ha venido discutiendo en el último tiempo. Ni que hablar de las políticas de investigación, las políticas de subsidio. Nosotros teníamos, por ejemplo, otorgado, que esto le pasó también a varias facultades, el año pasado teníamos un subsidio otorgado por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 4 millones de dólares para poner en valor el Museo Etnográfico, un museo histórico que tiene el país y un referente a nivel internacional de lo que, todo lo que hace a la etnografía en América Latina. Y por el otro lado también para el sitio arqueológico de Tilcara y ese centro universitario de Tilcara. Nada de esto sabemos qué va a pasar, porque además como no plantean un trabajo en todo lo que hace infraestructura también, entonces todas son situaciones sin respuesta. Bueno, a ver, vinculado con eso, solamente para darte una información que está transcurriendo en este momento, la cartera de infraestructura, que no sé si habría o no potencialmente alguna obra en marcha o alguna obra para ejecutar este año vinculada al mundo universitario, ha pasado bajo la órbita de economía, ¿no? Es decir, hoy directamente yo creo que el ministro de Economía define todo, probablemente tenga que definir también las partidas vinculadas a la universidad y por lo que veo la preocupación directamente ya ha anidado en el ámbito universitario. Sí, ¿no? Porque básicamente también tenemos que decirlo, ahí en este momento tenemos el ministro de Economía que es el que sale a hablar permanentemente de todo, mientras nuestro presidente lo que se dedica es a enviar, entrar en las redes y comunicarse a través de las redes, ¿no? Y básicamente además defenestrando cualquier situación que hable de una política de Estado. Entonces, esta es la realidad con la cual nos encontramos. Y también nosotros dependemos de un Ministerio de Capital Humano donde nos preguntamos también dónde está la ministra. Claro. Digo, este es el problema también que nos encontramos, con ausencia de interlocutores. Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, gracias por este diálogo. Cómo no, muchísimas gracias.